Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Mamá de Demian Bichir destapa detalles sobre suicidio de su nuera. Han pasado más de dos semanas desde que el famoso y querido actor Demian Bichir dio a conocer una lamentable noticia, pues su esposa Stephanie Scherr presuntamente cometió suicidio, ya que su cuerpo fue encontrado el pasado 12 de abril en el fondo de su piscina. Recientemente, su suegra, Maricruz Nájera, reveló lo que significó el suceso. Al respecto, Maricruz detalló que el fallecimiento de su nuera fue algo muy impactante y doloroso para ella, ya que además la hizo recordar el tiempo en que ella también sufrió de depresión, por lo que pidió a todas las personas que si tienen este mal se acerquen a profesionales para evitar una tragedia. Durante una entrevista para el diario Quién, la mamá de Demian Bichir explicó que la depresión es algo que pega muchísimo en las personas, pero confesó que por fortuna no fue tan difícil salir, ya que tenía un ángel de la guarda que siempre la guió por buen camino, y refirió cómo era su depresión. No era tan fuerte, pero no la había sentido nunca, no sabía lo que tenía, solo estaba cansada y quería dormir todo el día, aunque a cada persona le da diferente. Asimismo, la actriz señaló que a pesar de lo complicado que fue asimilar el suicidio de su nuera, el día de hoy su familia está más unida que nunca, y se mantiene al pendiente para brindar todo el apoyo a su hijo, aunque manifestó que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de verlo personalmente, debido a que no cuenta con su visa, pero que ya está en trámite. Estamos todos con él, apoyarlo eso es lo primero para nosotros. Lástima que aún no tengo mi visa, me traen que me hablarán para decirme cuando la recoja, pero es fecha que no me la entregan, pero nos hablamos mucho y nos mandamos mensajes, con Demian. Lo lamentamos mucho, pero pasan las cosas, todos nos tenemos que ir en algún momento. La mamá del actor declaró que recuerda con mucho cariño a Stephanie, ya que era una persona muy linda y querida por toda la familia. Yo no hablo inglés, lo estudié aunque nunca me gustó, esa es la verdad. Pero nos entendíamos muy bien, al escucharla buscaba la manera de contestarle como podía y ella me entendía. Era un hermoso ser humano. Por otro lado, Maricruz Nájera compartió que está más que orgullosa por los logros de sus tres hijos. Demian, Bruno y Odiseo Bichir. La actriz mencionó que cuando acude a ver el trabajo de alguno de ellos, presta mucha atención para poder aconsejarlos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.